noches. Empecé, no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo en eso, no íbamos a abrir ni siquiera, no, y no nos abrazamos antes del programa. Abracémonos al aire, que la gente sepa. Claro, que la gente sepa. Antes de empezar, siempre un buen abrazo. Claro, siempre nos damos un abrazo. Bueno, buenas noches a todos. Esto es Gallos Negros por el Sauce TV. Día 5 de septiembre de 2018, programa número... 36, mira, 36 programas ya. Ya 36. Qué y bárbaro. Si a los 40 vamos a hacer un festejo, me imagino. Sí, claro. Y a los 40 algo hacemos. Dale. Nos vamos a cenar después de acá, que la gente nos entere. No se entere. Claro, que la gente nos entere. Vamos a cenar a algún lado e invitamos al que quiera venir. Claro. Que se pague su plato. Que se pague su plato y listo. Ahí está, ahí está. Bueno, le cedo la palabra. A ver. Me cedo la palabra. Bueno, se pueden comunicar con nosotros, como siempre, al 3546-480000. Hoy tenemos un programón. Nos pueden seguir a través de YouTube también, como siempre, en vivo. Y también a través de la página de Facebook nos pueden comentar, nos pueden dejar sus opiniones sobre el programa y también participar de las encuestas que hacemos semana a semana. Ya hay una, ¿no? Dando vueltas. Hicimos una encuesta esta semana que la anunciamos la semana pasada, que era cómo vislumbran ustedes que va a ser la Oktoberfest de este año. Y ahí tenemos los resultados. No hubo mucha participación. Los invitamos a participar un poco más, ¿eh? Porque la verdad que podría haber sido un poco más, mayor la afluencia. Bueno, y sin embargo, mucha gente pidió esta semana unirse al grupo Gallos Negros TV. Sí, estamos sumando gente. La verdad que sí, se está... Y, pero de todos modos, yo no voté. No alcanzas a ver. No alcanzo a ver. Además, que no alcanzo a ver. ¿Tenemos la plaquita, Colo? Ahí va, la plaquita de lo que fue la encuesta. Decía, ¿cuáles son sus expectativas para la Oktoberfest 2018 respecto al año anterior? Bueno, ¿va a ser peor, va a ser igual o va a ser mejor? ¿Va a ser peor 25 votos? ¿Va a ser igual 7 votos? ¿Va a ser mejor 3 votos únicamente? Bueno. 25 y 7, 32 y 3, 35. 35. Estaría bueno personas. Llegar a un 100, claro, como decir, bueno, para decir, es una bueno, muestra. Tomás una muestra, ¿viste? Pero bueno, esto lo tomamos nosotros como una especie de juego, así que bienvenido sea aquel que tenga ganas de participar. La encuesta de candidatos a intendente tuvo mayor sí, participación. Sí, tuvo mayor participación, pero de todos modos... Bueno, la gente es un tema que por ahí la mueve más. La mueve más, a ver quién será el próximo intendente. A mí también me da un poco de curiosidad pensar en eso, ¿eh? Sí, en principio tenemos que ver cuándo van a ser las elecciones. Y eso no lo quiere develar el intendente. Todavía no lo sabemos. Yo creo que va a ser antes de mitad del año que viene. Pero bueno, vamos decís? A ver. Sí, yo creo que sí. Pero ¿lo revisaste ayer el escritorio? Sí, sí, ayer que estuvimos hablando con él, bueno, cuando justamente... Cuando él se dio vuelta, le revisaste el escritorio. El celular. El borrador de la fecha de elección. El celular, estaba hablando justo con... Tenía un mail de presidencia y decía... Le decía... Sí. Bueno, hoy tenemos un programa, digamos, más bien temático, en definitiva, porque vamos a hablar de la situación económica. O sea, la situación económica de la República Argentina es el tema excluyente en estos días y, bueno, nosotros no podíamos estar... Sí, como dicen las malas lenguas, alto quilombo, ¿no? Digamos, esta semana. El y dólar, se armó un poco de lío con el dólar hoy, ¿no? Y parece que lo plancharon un palo, plancharon. Esta semana, ¿no? Nada el fin de la semana pasada. Lo durmieron un poco, claro, salimos ¿sí? de acá y empezó a subir el dólar. Al día siguiente de nuestro programa, tal cual. Sí. Así que sí, entre jueves, viernes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada fue dramático. Bueno, como todos ya sabrán, la subida del dólar y estuvimos hablando con los principales referentes políticos de nuestra villa para ver cómo nos va a impactar a nosotros en Villa General Belgrano este tema, ¿no? Hablamos con el doctor, con el contador Santarelli, hablamos con el doctor Graneros y con el intendente Favot, los tres, cada uno por su cuenta, en sendas notas que hemos realizado. Sí, la pregunta que se les hizo concretamente era, bueno, cómo veían la situación del país y cómo nos iba a afectar, particular, como, según su visión, ¿no? Cómo nos iba a afectar a nosotros en Villa General Belgrano en particular y después, bueno, hablaremos un poco con nuestra columnista Estrella. Que hace mucho que no venía. Que no venía porque la tuvimos que traer prácticamente de los pelos, cobra carísimo. Es un caché carísimo lo que está cobrando. Carísimo lo que cobra esa mujer. Así que bueno, hoy nos pudimos permitir el lujo porque tenemos nuevos auspiciantes. Tenemos, es cierto, tenemos hemos sumado dos auspiciantes nuevos y con ese aporte especial hemos logrado pagarle a Cristina. ¿Quiénes son los auspiciantes nuevos? Y se suma el viejo Múnich, cervecería. Pavada de auspiciante. Pavada de auspiciante. Y SW Aberturas. Muy bien. Así que muy bien, ya tenemos dos y vamos por más. Dos nuevos, ¿no? Más los dos que ya están. Más los que ya están. Pero bueno, este problema social, como siempre, estas cuestiones donde hay gente que queda cada vez más excluida y se empiezan a dar situaciones de hambre y de... Bueno, lo que nos trae las crisis en Argentina históricamente,
ya generó lamentablemente una víctima, y es una víctima menor, cosa que nos duele aún más. Es un niño de 13 años, como sabrán. Ismael Ramírez falleció el día de antes de ayer, el lunes, en Chaco. Era un chico que pasaba justamente por un cerca de un supermercado donde había incidentes. Se está diciendo que él era parte del grupo que estaba... No es verdad. Iba con su mamá. Con su hermano a buscar a su madre. Pasaron cerca del supermercado. Una bala que supuestamente, que según los trascendidos de la autopsia, no es policial, sino que es de un vecino, que disparó desde una ventana, lo hirió en el pecho y falleció casi en el acto. Bueno, tenemos la foto de Ismael, que pobrecito. La verdad que es un niño pequeñito. Hay mucha información girando en torno a esto. Una de las cosas que nos llegó a nosotros es que no es un saqueo lo que se estaba produciendo, sino que el supermercadista, el dueño del supermercado, había negado a una cierta porción de la comunidad, una comunidad com, que retiraba alimentos con una libreta. Una libreta, claro, donde van anotando lo que van sacando y el precio, de modo tal de ir descontando de la asignación. De la asignación, claro. Entonces, parece que este supermercadista, como no tenía los precios actualizados y se veía venir una estampida de subida de valores, les retuvo las libretas y no les dejaba retirarlas. Sí les dejaba retirar alimentos, pero no sabían a qué precio. Entonces, este supermercadista se quedó con las libretas para anotar el precio final con el aumento. Y ahí se armó. Y ahí fue donde se genera todo este problema, de lo cual, repetimos, Ismael simplemente pasaba por ahí, no era parte del problema que se estaba suscitando, pero la ligó un balazo de un vecino. Sí. Que por otra parte, nada, es algo que es preocupante, ¿no? Que los vecinos empiecen a... No, y que cualquiera se crea con derecho a salir a la ventana con un arma, ¿viste? Y empezar a revolear tiros. Y lo peor de todo esto es que no se haya podido todavía terminar la trayectoria de la bala, ¿eh? Y para dar con el lugar... Con el vecino. Con el lugar primero y con la persona que fue después, ¿no? Sí, es gravísimo, la verdad. Hay, por ejemplo, otro herido de este incidente, que es un niño también de 14 años con un balazo de goma en el ojo, pero en ese caso sí fue es un perdigón de goma de la policía que estaba reprimiendo. Bueno, en ese caso tampoco está bueno, pero digamos, no. Tiene que ver con otra cuestión. Pero sí. La verdad que fuera se comienza... De peligro, el chiquito ese, yo por lo menos lo que escuché ahora último, estaba fuera de peligro. No sé qué consecuencias tuvo para su vista, ¿no? El Esperemos que no se sigan dando estas cuestiones y que la crisis no acarree muchas víctimas o mucha gente que tenga que sufrirla y padecerla, aunque sabemos por experiencia que lamentablemente las crisis en Argentina son bastante cruentas, como lo fue la del 2001, que es la última, la más cercana que tenemos. Bueno, nos vamos a una pausa, ¿le parece? Porque tengo mucho. Sí, porque si no me deprimo, sí. Nos vamos a una pausa con Caja de Herramientas, este micro que estamos compartiendo con ustedes semana a semana, y después nuestros auspiciantes, y ya volvemos con Cristina y con todas las notas del día. En Argentina, cada año, 500.000 mujeres abortan de manera ilegal. 1.200 abortos por día. Hoy en Caja de Herramientas vamos a hablar de aborto y legalidad. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. En Argentina el aborto es un derecho que está en el Código Penal solo desde el modelo de causales, desde 1921. En el artículo 86 dice claramente que el aborto es legal si el embarazo es fruto de una violación o es legal si se hace para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. Para nosotras, la salud no tiene solamente que ver con la ausencia de dolencia o de enfermedad. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y también social. No es algo que digamos solamente nosotras, es la definición de la Organización Mundial de la Salud desde 1948. No siempre los médicos, los hospitales y la justicia lo interpretan así. Hola, ¿cómo estás? Esta semana recibimos muchísimos mensajes para que hablemos de este tema, el aborto. Mi posición es clara y concisa y me imagino que es igual a la tuya. Yo estoy a favor de meter presas a las mujeres que abortan. Lo dice la ley 15 de 61 80 49 71 011, antes. El cuerpo de la mujer no le pertenece, sobre todo si es pobre. Con esto no quiero decir que la mujer o que todas las mujeres sean una porquería, pero su cuerpo le pertenece al Estado y a la Iglesia. Tenemos un llamado, ¿es esto cierto? Hola, Lisandro, Adriana te habla, de González Catán llamo.
Mira, estuve viendo el Código Penal y no encuentro el artículo ese que vos decís, ¿eh? Mira, Adriana, está escrito al final del Código Penal que tengo yo con lapicera negra. Así que informate mejor la próxima, ¿está bien? Para cerrar, quisiera que pensemos en lo siguiente. En este país, ¿es legal el aborto en el caso de violaciones? Yo creo que hay que hacer un enfoque un poquito más humano y pensar, quizás, en legalizar las violaciones en caso de aborto. ¿Quién es la víctima? ¿Nos quedamos con eso? Gracias. ¿Qué mierda puso a la mujer esta para que haga una pregunta? No manden preguntas de mujeres. No es un tema que las incumba. Acá hablamos de ley, hablamos de jueces, pueden hablar abogados, pueden hablar amigos, pueden hablar personas, pero no mujeres, y menos con ese grado de estupidez y pelotudez. ¿Quién produce los llamados? 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 ¿Quién es el que produce los llamados? ¿Quién produce los llamados? ¿Quién produce los llamados? ¿Quién produce los llamados? ¿Quién es el que produce los llamados? ¿Quién acá produce los llamados? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién produce los llamados? Me enojo, me hacen enojar. Una mina, ¿no? ¿Qué es una mina? ¿Quién es? ¿Sos vos? ¿Sos vos, Susi? El problema es que así como está la ley, quienes terminan decidiendo sobre nuestro derecho a la salud no somos nosotras, son médicos y jueces. Muchas veces evitamos interrumpir nuestros embarazos en los hospitales públicos por miedo a que no nos den bolilla o que quedemos presas o denunciadas. Por eso terminamos yendo a clínicas clandestinas o recurrimos a métodos inseguros. Para que las interpretaciones no obstaculicen nuestro derecho, en la Argentina las mujeres peleamos una ley de aborto seguro, legal y gratuito. En 2005 empezó la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Quienes formamos parte de esa campaña usamos un pañuelo verde en la cabeza, en el cuello, en el brazo, en cualquier lado. Es para identificarnos. Y decimos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Si estás embarazada y querés abortar, tenés que saber que no estás sola. Hay centros de salud, redes de mujeres y organizaciones donde te pueden ayudar y contener. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón ni una menos, si te dejó por otro ni una menos, si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Carnicería Bertaina. Los más ricos cortes y la mejor calidad en Carnicería Bertaina. Ojo de Agua 98, Villa General Belgrano. Carnicería Bertaina, toda una tradición en carnes. Joyas, accesorios, anteojos, todo, los aros, todo lo que tengo puesto es de Zoe. Y yo también, el vestido, el colgante que se ve en la pantalla, los anteojos de sol, todo Zoe. Julio Arroca 193, pasate por ahí y estás a la moda. ¿Querés quedar bien como quedamos nosotros con nuestros invitados? ¿Con una buena picada, cerveza artesanal y los mejores fiambres? Anda, Doctor Gruyère, San Martín 8, Villa General Belgrano. Viejo Múnich Restaurant, un lugar donde se combinan las tradiciones y las más ricas comidas centroeuropeas, acompañadas de su cerveza artesanal y sus fiambres y embutidos de fabricación propia, además de sus pastas caseras y sus pizzas al horno de piedra. Viejo Múnich Restaurant, San Martín 362, teléfono 46-3122. Thank you.
Metido es Deuda, aquí estamos nuevamente al aire con el señor Tracy en el estudio número 2. Exactamente, nuestra invitada está en el estudio número 5 o 6. En el 6, en el 6. Damos la bienvenida a la señora Cristina Demelas, nuestra invitada estrella. Bienvenida, Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bien, nosotros bien. Todos los televidentes te saludan, televidentes, te esperaban con esta crisis, ya sabían que iba a venir Cristina, pedían que venga Cristina. Se armó una colecta para pagarle los honorarios. Para pagarle. Sí, yo me cotizo. Carísima, en dólares. Carísima. Cris, brevemente, como para empezar a hablar de algo, ¿qué va a pasar o cómo ves que va a estar el dólar en los próximos días? ¿Va a seguir así? ¿Va a subir? ¿Se está haciendo algo para controlarlo? ¿Cómo ves la situación? Bueno, lamentablemente no se está haciendo nada para controlarlo. Es decir, ya hemos hablado otras veces acá de lo que se dan llamar la restricción externa, la falta de divisas. Y las medidas que se han tomado en estos últimos días no modifican para nada el tema de la escasez, ¿no es cierto? El hecho de haberle pedido recursos al Fondo Monetario, esos recursos ya prácticamente se fueron. De los 15.000 millones del primer tramo, 11.000 y pico, casi 12.000 millones ya se fueron. Son licitados diariamente por el Banco Central. Y bueno, lo adquieren fundamentalmente los bancos y las grandes corporaciones que están en condiciones de adquirir montos mínimos de $1 millón y múltiplos. O sea que, bueno, no somos los vecinos los que, claro, lo que escuchaba... movemos esa cotización. Perdón, déjame sí, sí. redondear la idea. Y bueno, no se ha retomado, digamos, la política de obligar o poner un plazo a los exportadores para ingresar las divisas. No se ha exigido que el dinero que entró en el blanqueo ingrese al país. No se restringen las importaciones. Bueno, evidentemente ninguna medida que frene el drenaje de divisas. O que hagan por lo menos ingresar dinero genuino, ¿no? Al circuito, claro, al circuito financiero. Siguen entrando capitales golondrinas, sigue sin establecerse una restricción, un plazo mínimo de permanencia, un porcentaje para aplicar a una inversión productiva. Pero concretamente, ¿vos crees que en los próximos días el dólar va a permanecer? Viene 40 desde el lunes, más o menos. Se movió un poquito para arriba, para abajo, pero está ahí, mucho más estable que la semana pasada. ¿Vos crees que esto se va a sostener un tiempo más o podemos esperar otra corrida en los próximos días? Bueno, yo no te puedo decir si va a haber otra corrida. El tema es que ya lo que queda para ofertar, lo que el Banco Central viene ofertando diariamente, viene liquidando reservas. Y ya no queda mucho margen de reservas para seguir la oferta. Entonces, de alguna manera, o se para esto, o los nuevos fondos que han ido a pedir al Fondo Monetario va a tardar unas semanas en obtenerse una respuesta. Y bueno, aquello que falta, que no abunda, se cotiza, ¿no es cierto? Uh-huh. Por otra parte, pusieron unas retenciones a las exportaciones que incentivan la suba de la cotización, porque al no ser un porcentaje sobre el monto de la exportación, sino ser un porcentaje fijo en pesos, al exportador le conviene que el dólar siga subiendo porque ese monto fijo va representando un porcentaje cada vez menor. Claro, va siendo cada vez. Entonces, menos en la medida en que pueda seguir reteniendo, que pueda retener la cosecha, que pueda
especular con esto, va a seguir conteniéndolo y especulando. Bien, Cris, tenemos un montón de notas para compartir con vos y con los televidentes. Vamos a ir con la primera. Vamos a recordar, hace un tiempito, un mes pasadito, un poco más, estuvimos hablando con el que era en ese momento el ministro de Turismo de la Nación, justamente del tema del dólar, y nos decía lo siguiente. ¿Cómo ves en relación a las variaciones del dólar? ¿Cómo ves el tema del turismo nacional e internacional? ¿Cómo lo ves en proyección? Digamos, ¿no ha tenido una alza grande el dólar en los últimos meses? ¿Cómo ves que eso va a influir en el turismo? Bueno, mirá, nosotros ya el año pasado, el 2017, tuvimos cifras récord en desarrollo turístico sin ningún impacto del dólar. Te diría que por el contrario, por un dólar que estaba un poco atrasado, por un dólar que no estaba, no era competitivo en términos de exportaciones, con lo cual, a pesar de eso, fue el año que tuvimos, fuimos récord en ocupación hotelera con 21 millones de turistas alojados, esto se mide el año 2005, tuvimos el mejor periodo en 2007, récord en empleo, en alojamiento y gastronomía, empleo registrado en CIPA, el mejor número del 2009, récord en pasajeros en cabotaje, de los 10 millones que tomamos en el 2015, 13 millones en 2017, récord en turismo extranjero, 6.700.000, fue la primera vez que batimos el récord de turismo extranjero, que pasamos los 6 millones, la primera vez que lo pasamos a Brasil, en el registro de la OMT en Sudamérica, que ocupamos el primer lugar, así que todo eso lo hicimos con un dólar de 17, digamos. Creemos que este dólar más competitivo nos va a permitir todavía un mayor desarrollo de turismo interno. Creo que el primer turismo local, digamos, la primera respuesta de este invierno que está haciendo récord en todo el país. Bueno, estamos de vuelta desde el estudio número 6. Cristina dice que yo quiero hablar ahora, quiero decir algo. No. Bueno, habla. ¿Qué opinas? Claro, ¿qué opinas de lo que acabas de escuchar? No, yo quería hacer un breve comentario, porque hay mucha inquietud en la gente en pensar en qué se asemeja esta situación a la situación que vivimos en el 2001. Y bueno, tiene sus similitudes y tiene sus diferencias. Y yo creo que es una preocupación permanente en la gente, por lo menos en los que vivimos aquellas situaciones. Uh-huh. Y bueno, lo que hay de similitud es una apertura muy amplia de la economía. Dejar funcionar lo que le llaman los mercados, o sea, las instituciones financieras, a su libre albedrío. Importaciones irrestrictas de productos que se producían en el país, que no era necesario importar, o sea, con el consecuente gasto de divisas, destrucción de empleo, ajuste, privatizaciones que, digamos que todavía comienzan de una forma muy, muy... todavía no se ve el furor, claro, el furor de esos años, pero que a la larga, cuando la deuda se hace impagable, se buscan recursos a través de esa... Sí, claro, de la privatización. ¿Y cuáles serían las diferencias, por ejemplo, según tu mirada? Esas serían las similitudes, ¿alguna diferencia? Y otras similitudes, perdón, es que volvemos a hablar de temas que considerábamos que por lo menos habían desaparecido de nuestro lenguaje cotidiano. Volvemos a hablar de riesgo país. Yo recuerdo que en el 2001 salías a la calle y desde el portero del edificio, al taxista, al empleado que te vendía la ficha en el subte, te hablaban del riesgo país. ¿Vio a cuánto está el riesgo país? Sí, en aquel entonces eran fichas. No eran las tarjetas, no era el COSPEL. Volvemos a hablar de la preocupación por el endeudamiento que se tornó completamente excesivo, o sea, que creció a un ritmo vertiginoso y sideral comparado en el tiempo, en el breve tiempo en que se produjo todo este sobreendeudamiento.
Y volvemos a hablar todos los días del dólar, el valor del dólar, que realmente ya no era un tema que estaba presente en nuestra preocupación diaria, cuando íbamos a hacer las compras, cuando vamos al supermercado y no sabemos si podemos llenar el changuito hasta la mitad o hasta la cuarta parte, el vecino común. Eso es en cuanto a las similitudes. En cuanto a algunas diferencias, bueno, es que en aquel momento la economía estaba dolarizada. Uh-huh. En este momento están dolarizadas las tarifas y la energía, cosa que es una bomba para todos nosotros. Pero en aquel momento no existía la posibilidad de una devaluación de jugar con la moneda, de una moneda propia, para marcar algunas reglas de juego. Y en aquel momento todos los depósitos bancarios estaban dolarizados. Y en este momento, debido a las tasas tan altas de interés que se ha pagado, una parte de los depósitos está dolarizado y casi tres cuartas partes están en pesos. Cris, el ahorro común, por supuesto. Perdón, Cris, tenemos que interrumpir un segundito. Estamos como recorriendo porque tenemos un montón de material todavía. Sí. Bueno, justamente de este tema, del tema del dólar, es lo que nos hablaba el ministro. Nos decía que el dólar, el entonces ministro, el actual secretario, que el dólar alto nos favorecía al turismo interno. Vamos a ver qué nos contaba y qué estuvimos charlando ayer con el contador Santarelli, ¿te parece? Teníamos al contador Santarelli primero, que me pensé que era al revés. Bueno, ni importa. Vamos con el contador Santarelli y a ver qué nos dijo. Claro, sí, exactamente. Bueno, Oscar Santarelli, ya estuviste en el programa, estuvimos charlando de tu candidatura y de las posibilidades para el futuro político. Entonces, bueno, como referente político ya venía siendo, pero en este caso también como candidato, queríamos saber tu opinión con respecto a la coyuntura que se está dando en el país. ¿Y cómo eso podría afectarnos acá en Villa General Belgrano? Bueno, la verdad que es una coyuntura muy especial y particular, ¿no? Si bien los argentinos en cierta medida estamos acostumbrados a todos estos vaivenes, creo que estamos en una situación muy particular, en una situación donde, visto desde lo económico, porque creo que hay un problema económico y también político, creo que viene por los dos lados, pero desde lo económico, que tiene mucho que ver dos cuestiones para que una economía funcione, que es la credibilidad y la confianza, ¿no? Por un lado, la credibilidad que debemos tener nosotros de un gobierno, quien debe inspirar esa credibilidad, y por otro lado, la confianza que tiene que tener el pueblo para que la suma de esas dos cosas realmente haga que la economía esté en marcha. Uh-huh. Porque cuando uno no tiene confianza, es muy simple. Si yo tengo necesidad de ampliar un cuarto más en la casa y no tengo confianza de lo que va a ocurrir, no voy a ampliar el cuarto de la casa y voy a generar menos actividad, ¿no? Entonces, la confianza y la credibilidad es fundamental. Y creo que son dos valores que hoy están cuestionados, está complicado. Nuestra Argentina es un país que, visto netamente desde la economía, es un país gran demandante de dólares, que necesita dólares, y que lamentablemente no nos resulta nunca fácil conseguirlos. Uh-huh. Porque hay un modo genuino de conseguir, que es ser un país exportador. Esos son los dólares genuinos, y bienvenido a eso. Después están los dólares financieros, que es los dólares que entran a una economía con el fin especulativo, y después están los dólares que vienen por préstamos. Estas dos situaciones últimas no son las ideales. Entonces, allí viene este gran tema de decir, bueno, si los mejores dólares son los que vienen de la exportación, necesitamos un dólar competitivo. Uh-huh. Y ese dólar competitivo, que a lo mejor hoy, en este momento, de 40 pesos, no me cabe la menor duda que es un dólar competitivo, tiene un efecto negativo en el resto de la economía internamente, que es generador de inflación y perjudicando los salarios de una forma muy notable. Cuando querés que esto no ocurra, con tener medianamente controlada la inflación y que los salarios sean lo más competitivos posible, te conviene un dólar bajo. Y con el dólar bajo no exportas y no te entran los dólares genuinos, y entonces vamos y lo pedimos prestado, que es lo que estuvimos haciendo en estos últimos dos años. Entonces, dicho todo esto, y sabiendo que desde Villa General Belgrano
no vamos a poder solucionar los problemas. No, no, la macroeconomía, no, claramente. La podemos analizar, la podemos, y creo que nos corresponde analizarla, y bueno, ahora que lo podamos hacer y expresar, pero creo que hoy lo que nos queda por hacer es ver qué repercusión puede tener esto en el corto, mediano y largo plazo, y bueno, y poder transmitirlo y podernos manejar. Yo veo de que en el corto plazo, en forma inmediata, lo que ya hoy estamos viviendo, nos va a perjudicar y nos va a pegar fuerte. ¿Por qué? Porque ese turismo de temporada baja, que es septiembre, octubre, noviembre, hasta el 20 de diciembre, se va a resentir por una cuestión muy simple. Esta falta de confianza que hay, esta incertidumbre, hace que la gente deje de gastar en un rubro que sinceramente es superfluo, porque bueno, claro, la recreación en sí misma, pasar, claro, un fin de semana. Entonces esto se va a resentir, vamos a tener menor cantidad de visitantes en nuestra villa en estos meses, y creo que quien más va a sufrir también va a ser el comercio minorista. Yo creo que en la Argentina el comercio minorista se va a sentir muy muy afectado, porque el consumo va a bajar de una forma drástica. Pensemos que el mismo gobierno está anunciando una baja del PBI del 2,5%. El 2,5% es muchísimo. Muchísimo dinero. Muchísimo. Y esta idea de querer llegar con déficit cero también implica una reducción del gasto muy fuerte, que también influye en el resto de la economía. O sea, son todos factores que todos van hacia el mismo sentido, que es disminuir la actividad económica en el corto plazo como mínimo. Superado este semestre o hasta el 20 de diciembre, no me cabe duda, así como tengo la certeza de que esto va a ocurrir, también tengo la certeza de que en el verano va a ser bueno desde el punto de vista de la afluencia turística, ¿no? Porque este dólar competitivo, ¿qué hace? Nos hace competitivos cuando tenemos que competir contra Chile, contra Brasil. Entonces ese turismo, esa emisión de turista argentino que había hacia estos países limítrofes, evidentemente se va a cortar de una forma drástica, ¿no? Pero, a ver, porque yo siempre, recién también lo preguntaba y lo comentaba con otras personas. Esta devaluación, y esto que siempre decimos, ¿no? Si hay una devaluación, probablemente la gente elige, digamos, el público que suele vacacionar, elige no salir al exterior y elige los destinos locales. Entre ellos, por supuesto, Villa General Belgrano. Ahora bien, ya cuando la devaluación es tan fuerte y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda fue tan grande, y de alguna manera lo que el gobierno está diciendo es, bueno, la devaluación en sí misma, no, digamos, los ingresos de la gente no la van a acompañar. Intentan enfriar la economía, digamos, congelando un poco salarios, porque ya, por ejemplo, el salario de la administración pública quedó congelado por debajo de un piso. Sí, un 15%. Entiendo que las empresas. Entiendo que si hay una contracción económica, suponete, se van a vender menos autos, se va a construir un poco menos, o sea, digamos que toda la gente que también trabaja en la actividad privada va a haber resentido esto. Entonces, también es probable, no sé si compartís la mirada, de que haya gente que aún, habiendo salido de vacaciones históricamente, o lo que sea, toda salir. Esa población, claro, se reduzca o deje de salir o elija otra cosa, ¿no? Marcelo, coincido totalmente, Pero cuando yo recién dije que va a ser positivo la temporada de verano, creo que es así desde el punto de vista del flujo turístico, o sea, la cantidad de personas. Chicos, se han ido 12 mil millones de dólares en el año 2017 en turismo hacia afuera de la Argentina. Sí. La balanza turística del turismo fueron 12 mil millones de dólares. Eso hace de que hoy, ir a tomar un café en Miami te va a costar 120 pesos. Sí, claro. Entonces olvídate. Ir a Brasil, olvídate. Ir a Chile, olvídate. Sí. Entonces por eso cuando digo va a ser positivo, me refiero al flujo, a la cantidad de personas. Y coincido con vos que hay personas que antes vacacionaban y que hoy van a dejar de vacacionar. Sí. O sea, va a haber un corrimiento. El que antes venía con el dinero justo, pero salía de vacaciones, probablemente va a dejar de salir de vacaciones. El que antes iba y gastaba esos dólares afuera, ¿verdad? Hoy probablemente se quede en el país y lo gaste en el país. Digamos que por vamos eso, a tener una clase un poco más alta en cuanto a clases corrido, sociales. Más corrido. Entonces, un poco mayor, pero a su vez tampoco nos creamos que van a venir con los bolsillos repletos a gastar en todos lados. No. Van a venir
con lo justo y se van a cuidar. Lo que es un punto de vista personal, lo que tengo, me parece, es la certeza. Ayer mismo lo vi. Ayer ya vi reservas para diciembre y enero sin tener tarifa fijada, donde la gente dice, bueno, resérvenme el lugar y después me pasa la tarifa. O sea, así como pienso de que estos 4 meses van a ser durísimos, pienso que los 3 meses de verano vamos a tener afluencia de público más asegurada. Esto no significa que la rentabilidad va a ser excelente, claro, porque hay que ver hasta dónde nosotros vamos a poder corregir, claro, las tarifas, claro, y acompañar el incremento de los, claro, costos. Claro. Porque si nosotros queremos que las habitaciones estén ocupadas totalmente, vamos a tener que medir la tarifa, no sé si me explico. Cuidarnos, sí, sí, con, sí, la tarifa, sí, 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 y eso con el incremento de costos que hay, bueno, la rentabilidad se baja. Por eso digo, soy optimista desde el punto de vista del flujo turístico, uh-huh, de la cantidad. Me engancho en algo que estabas diciendo y como para ir cerrando, ¿cómo ves o qué consejo le darías al comerciante cabañero de Villa General Belgrano para los próximos meses? Digo, nos viene una etapa complicada que decías vos hasta el 20 de diciembre y la temporada de verano. ¿Vos cómo la ves, bueno, como empresario hotelero? ¿Cómo lo veo? Lo veo de la siguiente forma. En primer lugar, tiene que haber un esfuerzo conjunto del destino Villa General Belgrano, de que la poca gente que va a estar dispuesta a salir nos elija a nosotros. Uh-huh. Por eso les digo, nosotros, ustedes piensen que somos un destino bendecido por el conocimiento que la gente tiene de Villa General Belgrano. Sí. Por eso yo siempre digo e insisto, qué pena que Villa General Belgrano no pueda ser lo que realmente debiera ser, porque esto debiera estar cuidado de otra manera, debiera estar presentado de otra manera. Y aquí se demuestra que cuando te viene una época de crisis como la que estamos, mirá qué importante sería poder tener todo reluciente. ¿Por qué? Porque ante la poca alternativa de afluencia turística, esos pocos que salen es gente que elige. Tiene, sí, la, a ver, alguien que hoy sale un fin de semana es porque tiene la posibilidad de elegir. Sí. Entonces, bueno, tratemos de convocarlo a nuestro destino. Entonces, uh-huh, hay un trabajo en conjunto, tiene que haber un trabajo desde la municipalidad y tiene que haber de parte nuestra, de los empresarios, aparte de hacer individualmente lo que cada uno hacemos en materia de promocionar nuestro establecimiento y el destino, tener mucho cuidado con las tarifas. Porque reconozco que las tarifas se van a quedar, pero en este rubro de la hotelería, el consejo que doy, peor negocio es tener la habitación vacía. Claro. Peor negocio es tenerla vacía. Entonces, ni se nos ocurra pretender mover las tarifas dada esta situación económica, que es lo primero, claro, que cualquier comerciante hace, porque el comerciante vende mercadería y tiene que reponerla, y, claro, si no actualiza su precio no va a poder reponer. Claro. Nuestro caso es distinto, nosotros tenemos activos fijos, tenemos instalaciones, tenemos gastos, sí, pero casualmente muchos de esos gastos son fijos. Entonces, como son gastos fijos, aunque sea una tarifa baja, pero tratemos de terminar con duración, claro, porque me parece que estos 3-4 meses lo que tenemos que buscar es subsistir, ¿no? Uh-huh, generar, claro, un flujo de fondos para poder pagar los gastos. Sí, sí, claro, absolutamente. ¿No? Bueno, Oscar, muchísimas gracias y bueno, mañana, hoy es día martes, estamos diciendo siempre que esto va a estar grabado y lo vamos a escuchar mañana por la noche. Muchísimas gracias por tu atención. Acá en los Altos de Belgrano nos han recibido hoy. Bueno. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y la verdad que me alegro de que haya un programa que pueda tener en consideración estos temas y salir a buscar la opinión, porque esto ayuda. Sí. Lógicamente, cada uno de los que opinamos seguramente no somos los dueños de la verdad. No, es verdad. Tenemos distintas visiones, lo vemos de distintos ángulos, pero creo de que nos sirve para ayudarnos entre todos, ¿no? Tal cual. Así que gracias a ustedes. Gracias, Oscar. Estamos acá de vuelta, hemos escuchado al contador Santarelli bastante, digamos, tiene una visión, por lo menos en lo que es mi opinión, bastante clara de lo que, sí, lo digamos, que está ocurriendo. ¿No? El tema tarifario me parece que va a ser importante. A tener en cuenta, tiene que ver sí, con la hotelería y con, sobre todo la hotelería, ¿no? Que tienden nuestros vecinos hoteleros a acompañar la subida de las porque tarifas también, del dólar. Con... Y bueno, porque se le suben la tarifa de la luz, la tarifa del gas, la tarifa del agua. O sea, digamos, hay también lo que pasa es que para poder retener el
cliente, necesitas hacer atractiva la oferta. Y la única forma de hacer atractiva la oferta por ahí es justamente tratando de ser lo más cauteloso posible en relación a tocar las tarifas. Esto es lo que opina. Sí, sabes que bueno, yo estoy trabajando en un hotel y lo que me decía la dueña es que está todo el tiempo jugando con el booking en esto de bueno, si no se ocupa, no se ocupa, voy, bajo, subo. Muy, muy atentos a esto del día a día, ¿no? Claro. Me parece que va a ser la única alternativa. Y lo que decía Santarelli me parece piola, que es preferible tener una habitación ocupada, aunque no nos dé toda la ganancia y todo el crédito que nos daba, tenerla vacía. Obvio, porque es un mango que está entrando, ¿viste? Y el esquema de la hotelería funciona de esa manera, o sea, cualquier negocio en realidad, ¿viste? El dinero tiene que estar fluyendo, si no a frenar la maquinaria, ¿viste? Por otra parte, tenemos toda la otra parte de la sociedad de Villa General Belgrano que la va a sufrir porque los supermercados están aumentando muchísimo, las naftas están aumentando y los sueldos no van a aumentar, claramente, en concordancia con... No, y otra de las cosas que señala él, que a mi modo de ver es importante, es esto que dice respecto de... El comercio pequeño, que por ahí no es el que vende el artículo de primera necesidad, quizás es, digamos, si la gente intenta venir, bueno, viene, se aloja, comer, va a comprar en el supermercado o va a comprar en un restaurante, pero, digamos, le va a costar quizá al negocio pequeño, al que vende un recuerdo, al que vende un ropa o lo que sea, sortear un poco esta crisis, llevarla adelante y tener una buena temporada. Bueno, esperemos de todos modos que sea auspiciosa temporada y que, bueno, que venga muchísima gente. Pasamos al próximo. Vamos al próximo. ¿Con quién vamos? Bueno, Ramón, con el doctor Graneros. Gracias por charlar un poco con nosotros. Estamos recabando la opinión de los principales referentes políticos de Villa General Belgrano. Y bueno, probablemente uno de ellos sos vos, y la pregunta es, concretamente, la situación económica del país, la devaluación, la cuestión a mediano plazo y corto plazo que se ha puesto un poco difícil, y bueno, queremos ver tu opinión respecto de la situación del país por un lado y lo que vos crees que puede ocurrir en Villa General Belgrano en particular. Bueno, la situación del país, a ver, no voy a decir nada que la gente de este país sabe, yo creo que es una situación gravísima, creo que estamos pasando por unos momentos más difíciles, más allá de las cuestiones externas, creo que ha habido una cuestión interna de un muy mal manejo, ¿no es cierto?, de la actividad económica del país, este endeudamiento de estos dos últimos años y medio de más de 100 mil millones de dólares, bueno, va a ser muy difícil salir de eso, más cuando todavía no tenemos, digamos, ingresos de dólares, ¿no? Y los ingresos de dólares, bueno, ahora el gobierno ha dado marcha atrás con el tema de las retenciones, porque si aún no te entran dólares, no podés pagar la deuda en dólares. Entonces, bueno, con este tema de las exportaciones, bueno, me parece que ahí vamos a recaudar un poco. Me parece no lógico que no cerremos las importaciones, que es fuga de dólares, y que sí le pongamos por primera vez a lo poco que manufacturamos nosotros y que vamos a exportar, le cobramos, o sea, por un lado no cerramos la importación y por otro lado al valor agregado que tenemos de la industria le estamos agregando ahora un impuesto a las exportaciones, ¿no? Creo que bueno, este tema, si se le pone al dólar turismo un impuesto, bueno, eso puede haber una retracción del turista que se vaya al extranjero y que se quede, lógicamente, en el país. No sé qué. Me parece que estamos pasando por un momento muy difícil y donde yo veo que me parece que el gobierno no encuentra el curso normal para el bien de toda la sociedad, ¿no? Porque esta devaluación que hemos tenido el último año, el último mes, digamos, los últimos 15 días, de un dólar de 28 pesos, 40 pesos, esto destruye cualquier economía, ¿no? Así que bueno, hay una profunda preocupación. Hoy veía en el diario El Bono Interior el título: Córdoba pierde con este ajuste que va a hacer la Nación más de 35 mil millones de pesos. Que bueno, esto en algún momento la provincia también va a ajustar a los municipios y los municipios van a tener que ajustar su actividad. Entonces, me parece que es todo ajuste y el ajuste me parece que no es el camino para que nosotros salgamos adelante, ¿no?
Y en el tema turismo, bueno, yo veo con preocupación, ¿no? Porque durante muchos años hicimos grandes esfuerzos para que los fines, esto es los fines de semana largos, ¿no? Los fines, los feriados largos, se trabajó mucho en eso, se logró, se trabajó mucho contra, fundamentalmente, las grandes superficies de Capital Federal, que es lo que no quedarían estos fines de semana puente y todo eso. Bueno, logramos eso durante muchos años, muchas luchas. El año pasado, bueno, hubo así como una idea de cambiarlo, bueno, se paró eso, ¿no es cierto?, por la fuerte presión de todo el interior. Hoy, lamentablemente, vemos que dejamos de ser, que nuestra actividad, en vez de tener un ministerio de turismo en la nación, pasamos a tener una secretaría, algo que se consiguió también con mucho esfuerzo, mucho trabajo, de tener un ministerio, ¿no? No es lo mismo que sea un ministerio que sea una secretaría, ¿no? Y habíamos logrado un posicionamiento internacional muy bueno, ¿no? El licenciado Gustavo Santos, quien fue 8 años presidente de la Agencia Córdoba Turismo, hoy es el presidente del comité ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. O sea, habíamos llegado a nivel internacional a un gran logro, ¿no? O sea, para darte un ejemplo, hoy Santos en el turismo a nivel mundial es lo que fue Grondona en la FIFA, o sea, claro. Un nombre de mucho peso. Entonces, bueno, viste estas cositas que por ahí no es lo mismo ser un ministro que ser un secretario, bueno, lo hace por ahí al peso a nivel internacional, ¿no? Así que, bueno, creo que todo esto lo va a tener que, esta nueva situación, replantear los el futuro que nosotros tenemos. Vamos a ver cómo encaramos el verano, seguramente reuniremos con el secretario de turismo, lo que teníamos planeado llevar a fin de mes a la FIT con un dólar a 28 pesos, digamos, a promocionar en pocos días más a Buenos Aires toda la actividad turística nueva. Bueno, ahora tenemos como 3 días y luego replantea precios y actividades, y porque todo, digamos, los festivales, todo lo que tenemos por verano, ahora la misma fiesta de la cerveza, todo esto, hay que replantear todo esto, ¿no? en esta situación económica que estamos. ¿Cuál sería tu mirada, para bajarle algún consejo a los hoteleros, a los comerciantes, a los cabañeros, de cómo encarar esto, lo que queda del año y el verano? Y bueno, yo creo que esta semana, estos días, vamos a tener que hacer un par de reuniones con el sector privado. Nosotros ahora el 10 de septiembre tenemos la reunión del directorio de la Agencia Córdoba Turismo. Ahí está el sector privado, está la Cámara de Hoteleros, los agentes de viaje, la Cámara de Turismo, y bueno, ahí ya vamos a tener una información de los distintos sectores para ver cómo encaramos esto de acá hacia adelante, ¿no? Tenemos que escuchar a todos los sectores, ver cómo está cada uno con su realidad económica, ¿no? Yo lo veo preocupante, ¿no? Si bien vamos a tener una ventaja, ¿no? Que bueno, por allí hay mucha gente que a este valor del dólar muchas veces se retrae un poco, la gente que viaja al exterior, puede ser que nosotros tengamos a lo mejor una fin de semana largo, que quede de acá a fin de año, o el verano, alguna, digamos, posibilidad de tener un mayor margen de turismo, a lo mejor un poquito de mayor poder adquisitivo. Esto es lo que vamos a evaluar en estos días. Bien. No, y que en realidad un poco la pregunta te estaba circunscripta a esto, ¿no? Tema del turismo. Sí, al tema de Villa General de Belgrano en general, por supuesto, que con una visión un poco más macro, ¿no? Que es la que acabas de dar, pero... Lo que pasa es que, a ver, yo hice un análisis hace 2 o 3 días. Yo el otro día veía un informe de los supermercados del Mar del Plata, en donde el jefe, digamos, de toda la cámara de supermercados, que decía, las primeras marcas, olvídate, la gente está consumiendo segunda y tercera marca, ¿no es cierto? Y en esa segunda y tercera marca, y en el general, había caído la venta un 30%. Por otro lado, lo escuchaba el mismo día al que tiene la mayor cantidad de teatros en Argentina, ¿no es cierto? Y decía que también la venta de las entradas de los teatros cayó un 30%. Entonces te estoy dando
el de mayor poder adquisitivo que va al teatro y el de menor poder adquisitivo que va al super, que hay un 30 y 30. Entonces, la actividad turística a lo mejor no cae en un 30%, pero sí puede caer el tema del consumo, ¿no es cierto? Que es lo que venimos viendo ya hace un tiempo largo, ¿no? La gente paga el alojamiento porque en algún lado tiene que pernoctar. Ahora, eso no quiere decir que se traduzca ni a los restaurantes, ni a los regionales, ni el comercio en general. Eso se da mucho alojamiento y supermercado. Claro. Entonces, hay que ver este tema cómo se va a mover de acá en adelante, ¿no? No tenemos que descartar que, bueno, lo que estamos viviendo, a ver, no lo digo yo, estamos en una profunda crisis económica, ¿no? Estamos en una profunda crisis económica. Pero bueno, vamos a poner todo el esfuerzo, como siempre lo hemos hecho, desde la Agencia Córdoba Turismo, tratando de promocionar al máximo, tratando de hablar con el sector privado, tratando de llevar los mejores precios, tratando de llevar la mejor promoción, los eventos para el verano, todo esto, ¿no? Vamos a hacer el gran esfuerzo en estos meses. Que... Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con Gallo Negros. Así es. Bueno, muy bien, ahí estaba la palabra del doctor Graneros, exponiendo un poco también, ¿no? Todo lo que nos está afectando la coyuntura nacional, el tema este del endeudamiento que él hablaba y también hablábamos hace un ratito con Cristina, este tema de cómo el dólar y la subida del dólar nos va a... Digamos, lo que afecta básicamente es el poder adquisitivo de la gente, no solamente... el dólar alto hace que venga gente que antes iba al exterior, porque esa gente que se iba al exterior también tiene que pagar la nafta con un incremento, tiene que pagar sus impuestos con un incremento, ¿no? Por eso un poco lo que hablaban al principio, yo creo que se van concatenando las opiniones y va formando, es como Frankenstein lo que está ocurriendo. Claro. Entonces vos terminás dándote cuenta de que va a haber, ojalá que sea una buena temporada, lo lamentable es que hay como un corrimiento de la franja de gente que viene. Quiero decir, probablemente la persona de clase media más o menos bien y que por ahí, quizá hasta dentro de ese grupo haya gente que tenga que abstenerse de tomarse vacaciones o por lo menos de venir a un destino como Villa General Belgrano, y sí se va a correr más hacia el lado del segmento más premium, ¿no? Sí. Que es el que puede gastar. Sí, por otra parte, es de esperarse que de acá al verano las cosas estén un poco más estables, ¿no? Estamos en el momento de plena también, crisis, la gente se empieza a acostumbrar, ¿viste? Después arreglan las cosas y salen, ¿viste? Así que... A mí lo que me preocupa un poco más, que fue una decisión nuestra, no meternos en ese tema porque nos iba a llevar prácticamente todas las notas, es el tema de Oktoberfest, ¿no? El doctor está muy cerca y digamos, ahí sí estamos todavía, para parafrasear al presidente, saliendo o en el medio de la tormenta, ¿no? Esperemos que no, pero la Oktoberfest ya está justo acá. La verdad que le toca llegar a la Oktoberfest en un momento complicado para el país. No sé bien, no tengo datos últimos de lo que son los niveles de reservas y de eso. No sé cómo... Sé que yo hablé con algunos hoteleros que están ya como completos, viste, que lo tienen vendido. Sí, la Oktober es un evento muy, muy importante. Lo que pasa es que hay que ver cómo afecta, más allá de que la gente venga, no deje de venir, porque por ahí ya tenía el paquete comprado y demás. Y además lo es que un va gasto a gastar más, acá. Es un gasto, sí, pero además es un gasto más individual, doctor. Quiero decir, un grupo de amigos vienen, pues, digamos, sale de tu billetera, de la mía, de la del... Sí, otro. Se reparte. Claro, en el caso de una familia que viene, ahí ya la cuestión está más restringida, creo yo, porque por ahí es uno o dos... El dinero, sí. O sea, las bocas de las que sale el dinero, ¿no? Pero bueno, nos queda el intendente de Villa General Belgrano, Favot. A ver si ahora sale el tape cuando nosotros terminamos de presentar la nota, claro, por sí, favor, operador. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Le mandamos un saludo especial a nuestro operador especial del día de hoy, el Colo. Vamos con el intendente Favot, entonces. Dale. Bueno, Sergio, buen día. ¿Cómo estás? Hoy es día martes, 4 de septiembre, en horario de la mañana. El ministro de Economía ya parece que llegó a Estados Unidos a negociar el acuerdo con el fondo, pero bueno, no, la idea es obtener de los principales referentes políticos de Villa General Belgrano un poco una mirada de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, a nivel económico, esta cuestión del dólar, la incertidumbre respecto de la situación financiera del país en el corto y mediano plazo, y particularmente, por ahí, por un lado, tu mirada respecto de esto.
Y en el otro, sentido también, preguntarte a ver cómo pensás que esto puede afectar a las localidades turísticas, particularmente nuestra localidad, Villa General Belgrano. Para empezar, ¿cómo hago? Bueno, dale. Bueno, un gusto saludarlos, estar nuevamente en su propuesta en el canal. Primero decir que hemos convocado para el jueves, que esto va a ser mañana cuando lo estemos viendo, a las 15:30 en Casa del Bicentenario, sí, a un ciclo que pretendemos sostenerlo sistemáticamente para el análisis de las perspectivas y la coyuntura económica argentina con impacto en la región. Sí. Lo veníamos hablando, el economista es Carlos Segiano, de la Universidad de Villa María y de Córdoba. Lo venimos hablando con él hace un tiempo porque estamos realizando algunas tareas en conjunto en el marco del proyecto del programa del Polo Educativo y Tecnológico de la Villa, identificando cuáles son aquellas actividades que realmente podemos desarrollar en lo productivo en la Villa, compitiendo positivamente en el mercado. Así que de esa charla surgió la posibilidad de tener esta mirada un poco con el sector empresario y comercial de la Villa. El licenciado Segiaro viene haciendo esto con 20 grupos en distintas provincias argentinas, ¿no? Así que es un especialista en cadenas de valor y en cadenas productivas. Así que bueno, ese va a ser el ámbito para escuchar y analizar el impacto que van a tener las medidas que se toman. Yo estuve en una charla con él en Almafuerte, con todo el sector del campo industrial de Río Tercero, Almafuerte, cuando analizaron las medidas que había, lo que implicaba el convenio con el Fondo Monetario, ¿no? Claro, al principio, digamos, en junio. De la y después de haber estado en una reunión de hora y media con unos 30 empresarios, claramente yo me traje esa carpetita y fui punteando uno a uno las cuestiones que fueron dando. Que se fueron dando, de alguna que manera. Se fueron dando porque en realidad esto está puesto en un marco, ¿no? El tema es que por allí no tenemos la información en tiempo y forma y no tenemos esa información como herramienta para saber cómo pararnos ante cada cuestión. Claro. Está muy claro que la variable dólar se seguía flotando en el mercado, estaba muy claro que se abandonaba la meta inflacionaria del 14% para ir a una inflación que llegara a donde tenga que llegar en función del juego del dólar y la masa monetaria circulante en el país, donde las LEVAC cumplen una cuestión central en esto, ¿no? En ese sistema financiero. Y esto tiene que ver con licuar rápidamente el gasto público, que era la meta del Fondo Monetario y también la del gobierno, para poner en caja una situación que, por lo que nos dicen los ministros, gastamos más de lo que ingresa. Nosotros tenemos otra visión, además de eso, que es tenemos que producir más para que el Estado tenga más recursos. Claro. Después, claro, tenemos que tener un Estado inteligente en el sentido de decir, bueno, vamos a sostener una situación social, vamos a contenerla, pero con un escenario de cómo salimos, ¿no? Y ahí es donde nos llenamos de preguntas, ¿no? De por qué hemos abandonado esta idea de pensar cómo Argentina puede insertarse proactivamente con beneficio para los argentinos en el mundo y no cómo nos metemos en un sistema, a ser parte de un sistema financiero internacional donde claramente el mundo de las finanzas va a ser el dominante y el de la producción queda en un segundo plano, y con esto la posibilidad del consumo, del empleo, del desarrollo. Claro que el mundo no está fácil, porque también pasan cosas, ¿no? Que gane Trump o Hillary marcaba claramente un proyecto distinto. Trump dijo, voy a fortalecer el trabajo y el empleo en mi país, voy a dar la batalla con Europa y con China, y voy a cerrar porque hemos perdido Detroit, hemos perdido la industria dura de nuestro país, y nosotros lo estamos sufriendo también en la pobreza del pueblo de Estados Unidos y en la desocupación del pueblo de Estados Unidos, ¿no? Entonces fue una posición que creo que nadie esperaba, pero realmente con daños colaterales muy fuertes y un poco para la economía débiles como las nuevas. Un poco, digamos, la contracara es lo que está pasando acá, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque bueno, el cierre de esas fronteras, digamos, el cambio en la balanza de pagos, la sustitución de importaciones por producción propia, claro, exactamente. Sí, es muy difícil encontrarle la salida a la cuestión, ¿no? Porque uno dice, no podés abrirte
como se está abriendo Argentina, pues, todo el mundo se cerró y Argentina se abrió. Esto claramente que permite que alguien traiga dinero hoy, haga una diferencia con el dólar y las leva, claro. Y mañana lo fuga. Se va. Como pa- sí. Eso no pasa en Chile, no pasa en Brasil, no pasa en Uruguay. No, no, bueno, eso tiene que ser un experimento propio del sistema argentino actual que hace que, se, que, como decís vos, por ahí una coyuntura mundial nos afecta mucho más, ¿no? Porque es verdad que hay una, quizás hay cuestiones que tienen que ver con la coyuntura mundial, pero claramente somos el país más afectado, ¿no? Económicamente. Sí, tampoco decir que el camino es cerrar el país y aislarnos absolutamente de todos los bloques económicos, que también es de lo que venimos, ¿no? De cada vez tener que estar más cerrado para que no nos impacte lo internacional. Y también con qué vivís, porque la crisis energética que vive el país también es clara, porque la clave es la energía. Vos querés producir más, necesitas energía. Sí. ¿De dónde la sacas? Entonces, para explotar los yacimientos necesitas inversión. El Estado claramente no tiene capacidad para ir a hacer la inversión o no prioriza esa inversión, hay que verlo. Pero digo, es una discusión tan... profunda, ¿verdad? Pero claramente no es ni uno ni otro, ni la apertura total ni el cierre total. Ahora, parece que el camino es una avenida un poco más ancha, donde también definamos cosas con Brasil, con Chile, con el bloque del Mercosur, con la alianza que podemos hacer con Europa. Me parece que ahí Argentina tiene mucho para recorrer, y es lo que yo le pedí humildemente al presidente en el acto del 9 de julio, donde le decíamos: presidente, llame a un acuerdo nacional. No alcanza con un acuerdo con los gobernadores de provincia, bueno, con algún sector, digo, acá hay que sacar al sector de trabajo, de la economía, los sectores sociales. Hoy en el diario, esa es la clave, ¿no? Hoy en el diario están diciendo que, bueno, de alguna manera ellos tenían una idea de que Argentina estaba lista para determinadas cosas y efectivamente no lo está. Pero bueno, entrando un poco más en la cuestión local, yo, digamos, en un momento, nosotros inclusive hemos hablado con el entonces ministro de Turismo de la Nación, donde él decía, bueno, esta cosa te parece como bañada en cierta lógica que nadie lo discute, como que si el dólar aumenta la gente no sale al exterior, entonces se benefician las economías internas en cuanto al turismo. Pero bien, si no impacta la inflación. A ver, por eso, porque está la otra cuestión. Vos tenés el dólar a 40 pesos, o más, según el momento, en diciembre, cuando se tomen, en noviembre, cuando se tomen las decisiones de vacaciones, los sueldos no van a haber aumentado. Está bien, la gente no va a poder ir afuera, pero la nafta va a estar en 50 y pico de pesos el litro, digamos, las tarifas, recién estábamos acá mirando, tenés un monitor acá, la gente lo diga, y se está aumenta las noticias, aumenta gas, luz, esto. Yo creo que si además en una familia donde todo sale de un bolsillo, lo sumo de dos y vienen a ocupar la cabaña. A mí me parece que, ¿viste? Si el gobierno no equilibra el impacto inflacionario de esta devaluación del dólar de más del 100%, estamos en muchos problemas, graves problemas, en 25, 60, 90 días. Y bueno, cosa que no va a ser también, porque vos mismo lo dijiste hace un minuto, licuar justamente el gasto público a través de la devaluación. Sí, pero eso afecta al salario del Estado. Y sí. Pero si además eso vos le pones aumento en absolutamente todo y dejás que las cadenas de valor vayan para recuperar lo que puedan haber perdido sin ningún tipo de control, es un callejón que es un embudo, ¿no? Yo ahí le hemos marcado a los distintos legisladores de nuestro partido que lleven este mensaje, que bajar los subsidios en transporte, yo lo hablo ayer con el intendente Mestre, y me dice: el precio del boleto va a ir a 30 pesos, el urbano de pasajeros en la ciudad. Y ya dice, lo vemos hablando con el intendente de Neuquén, con la intendenta de Rosario. Rosario ya está en 24 pesos el boleto. Digo, esas decisiones no son inocuas. No sé lo que va a costar la LEP o el Pájaro Blanco, el Sierra para ir a Córdoba. Y, o el sistema nuestro de sí, urbano, que está funcionando fantástico. Sí, pero que igual es que ya tiene un precio elevado. Bueno, lo que pasa es elevado en el servicio, en la densidad poblacional que tenemos. Claro. Pero yo digo, si se dispara porque alguien está beneficiándose, que es el consumidor con el subsidio, ¿no? Pero son medidas que impactan. Por eso, si el gobierno, y creo que ha leído en algún sentido esto,
con precios cuidados, está entendiendo que tiene que haber algo de contener eso, porque si no va a estar muy, muy complicado, ¿no? Sergio. Con respecto a la villa, que es la otra, yo debo decirles que la villa trabaja en un segmento de nicho de mercado que permite que la villa reciba un flujo de visitantes permanentemente, lo vamos viendo. Sí, crecimos un 4% en el semestre este que cerró en julio con respecto al anterior del 2017. La villa en esto tiene siempre un plus, pero bueno, es una mirada muy de burbuja, ¿no? El impacto del bolsillo va a estar, el asalariado le va a rendir menos, el que trabaja de forma informal, de modo informal, todos vamos a ser atravesados por esto, sin duda. Pero la villa siempre tiene ese plus que no impacta tanto, ¿no? Pero bueno, es preocupante, ¿no? Porque no podemos contentarnos con eso. Para ir cerrando, porque tenemos un programa muy cargado, y digo, ¿cuáles serían para vos los, si se puede decir, consejos? ¿O qué dirías a los comerciantes y a los cabañeros hoteleros de la villa frente a esto? ¿Cuál sería tu visión? Con tu experiencia, ¿cuáles serían los pasos a seguir? No sé si una cuestión tarifaria, una cuestión de buscar... Primero que cuiden el empleo, ¿no? Que cuiden al sector del trabajo, ¿no? Que no sea la variable de ajuste. Este punto lo decimos siempre que podemos, en los actos públicos suelo decirlo. Me parece que es un compromiso porque es la sociedad que tenemos que sostener entre todos, ¿no? Y por otro lado, bueno, seguramente hay que cuidar el gasto, y es clave el gasto, y multiplicar también la inventiva y la capacidad de vincularnos entre nosotros para promover nuevas iniciativas que nos hagan más competitivos, ¿no? En esto, nosotros jugamos con divertidas vacaciones de invierno, en el invierno, que fue una cosa interesante porque le propusimos al turista que llegue a la villa y disfrute de Villa General Belgrano, no solo de la fiesta del chocolate, ¿no? Claro. Y me parece que la gente lo tomó bien por toda la receptividad que tuvimos, pero me parece que cada uno está muy metido adentro de su hotel, de su restaurante, de su comercio. De su problema. De su problema, que es real, pero eso debe ocupar una parte. El resto, te diría, la otra mitad, hay que hacer como una scrum y decir, che, vamos, que entre todos vamos a salir adelante. Bueno, un poco de esta mirada tiene la reunión de mañana también, ¿no? De mañana, la de conversaciones de GB la semana pasada, son todas estrategias que tienen el sentido de abrir espacio para decir, che, nosotros no tenemos toda la solución, ustedes tampoco, pero la villa siempre ha dado respuesta en ese sentido, y yo creo que la reiteramos la convocatoria para cuando sí, es el jueves 6 a las 15:30 en Casa del Bicentenario. Bien. El economista Carlos Ejiero es perspectivas y coyuntura económica de Argentina con impacto de las medidas del contexto. Bien. En nuestra economía. Bueno, Sergio, un gusto. Gracias. No, bueno, estamos de vuelta. Hemos escuchado por último al intendente Sergio Favot. A mí me parece que lo más, bueno, digamos, no quiero decir que transitaron más o menos todos por el mismo recorrido, pero bueno, de alguna manera las miradas tienen varios puntos en común. Hay una que destaca por ahí Sergio, es que, bueno, que no sea el personal, los empleados, ¿no? En relación de dependencia, la variable de ajuste en esto, ¿no? En el momento de achicar costos y todo, y esto, bueno, esta mirada de decir, tenemos que ir todos juntos en este punto, ¿no? Porque en este barco de que es Villa General Belgrano estamos todos, así que, bueno, parece lo más destacable y sí. No mucho más para agregar al respecto. Así que, nada, ¿y qué tenemos ahora? Tenemos que se nos está yendo el tiempo. Ya se nos fue. Se nos fue el tiempo. Tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes, por supuesto, que ponen fortunas para que nosotros vivamos hoy como vivimos. Aquí. Y bueno, que dan consejos muy buenos realmente. Vamos con el tip de la vaquita y volvemos a hacer un cierrecito con Cristina. Dale. Vamos a hacer con una masita de pan, la masa de pan que vos haces en tu casa, viste, que es harina, agua, sal, y si querés le pones grasa, le pones manteca. En este caso yo le puse manteca, pero puede ser aceite de oliva. Haces una masa básica de pan,
Esta masa yo la dejé que repose, que descanse, que ya tenga un primer leudado. Es una masa común. Un bollito de masa pequeño. Fíjate que es, con esto saldría un pan. Así, no más que eso. Lo vamos a estirar. Vamos a estirar. Ahora viene la parte de estirar bien. Esto, si está así, que está un poquito dura, es porque le falta descanso. Vamos a dejarlo un rato y volvemos. Le dimos el descanso para que sea más fácil estirarla. Y todo lo más fino que puedan estirarlo, no digo que tenga que ser una masa pita, pero sí fino. Parejo. Cuando ya lo tenemos así, podemos agarrar o un cuchillo o un sacabocado, lo que ustedes quieran. No tiene que ser perfecto. ¿Sabes para qué estoy enseñando a hacer este pan? Mira qué finito, es como un disco de empanada, ¿sí? ¿Ves? Te lo voy a enseñar a hacer para que puedas untar el paté que hiciste el otro día y que te quede unos pancitos simpáticos para eso. Esto lo dejamos, que descanse y después seguimos, ¿sí? Bueno, como te decía, una vez que tenés los círculos de masa, los vamos a poner sobre la plancheta, la plancha de hierro. ¿Cuál es la idea? Apenas un poco de aceite de oliva, como le pusimos, y ahí ponemos la masa finita. Dejamos que haga esos globitos que estás viendo, esos globitos chiquititos. Cuando están los globitos hechos, siempre con fuego moderado, no un fuego fuerte, porque se te quema. La das vuelta y tenés cocida. Como es tan finita, se cocina sola de una cara y de la otra, y ya está. Y tenés un pan finito como para hacer una tapa, o para rellenar con algo, o si querés hacer una picada. También para el paté que hicimos el otro día de pollo, untarlo con eso es un manjar. Ponerle alcaparras, hay un montón de cosas. Pero más allá de eso, ya que estamos en este, podemos hacer una pisita, una pizza a la plancha. Fácil, no puede fallar. Terminamos la masa, le ponemos la salsa de tomate, un poquito de tomate apenas con sal, un poquito de orégano, punto. Mozzarella que esté a temperatura ambiente, que no esté de heladera, una temperatura bien ambiente, bien calentita. Se la pones arriba. Cuando se calentó un poquito la mozzarella, la damos vuelta. Y cuando la dimos vuelta la dejamos un rato. Si es mozzarella buena, que tiene materia grasa, no se te va a pegar. Si es un queso fresco, es difícil. La dejas ahí, que se derrita. No le tengas miedo. Agarra una espátula ancha, da la vuelta y fíjate cómo queda terminada. Un poquito de aceitunas. Señoras y señores, ahí estamos, acá estamos deseando la pizza de la vaquita, ¿eh? Tenemos que decirlo, es una pizza, una receta rápida, como siempre nos trae tips Sergio, a quien agradecemos su apoyo. Bueno, nada, un programa que fue intenso, me parece, ¿no? Tuvimos las palabras. Muy intenso, las palabras de tres personas muy importantes de nuestra localidad y acá nuestra compañera que también. Es muy importante para nosotros. Para nosotros, claro, exactamente. Bueno, estuve rodeado de gente importante toda la noche. Pero gente, escúchame, se acaba el mundo con el dólar, entonces ahora va a haber una explosión mundial. Y acá a fin de año, ¿el dólar va a estar a 60 pesos? Esa es la pregunta. 150, vos decís. Bueno, ¿cuánto? Si no se toma ninguna medida para de control cambiario, no sabemos a dónde termina. Lo que sí sabemos es que el fondo establece condiciones muy rigurosas para el pueblo, para la población en general, que somos los que terminamos pagando todo y que son incumplibles y que el fondo sabe que son incumplibles, pero el tema o la razón de ser del fondo es prestar y cobrar intereses a las tasas más altas que pueda. Y poner aquí condiciones. Y en el mundo entero. Y poner condiciones. Y poner condiciones. Porque en realidad esas son las. Para mí lo, y tomar lo más complicado del fondo son las condiciones. Claro. ¿No? Porque lo que la gente no toma conciencia muchas veces es que para que a uno le presten, uno tiene que dar una garantía. Entonces, ¿qué garantías se están dando? Bueno, nuestras reservas en oro ya están en el Banco de Inglaterra. Nuestras reservas en minerales. Nuestras reservas, digamos, nuestros productos como el agua, el litio o el petróleo ya tienen ahí bases extranjeras que estratégicamente están controlando. Así que bueno, esperemos que
que nos algo ilumine la mente de los que nos están gobernando y la cosa no termine tan mal. Ahora que son menos, por ahí se ponen de acuerdo más fácil. Ah, porque claro. Bueno, pero no cuentan. El que lo bajaron de secretario ya está. El gobierno es una mesa chica ahora, digamos. Claro. ¿No? Son 6 o 7 ahí en el gabinete. Lo echaron ya está, a. ¿Viste? Se fue, ¿cómo llamaba el dúo que estaba? Quintana. Oficializó. Vendió, justo va y vende Pharmacity y al otro día lo echan. Eso es una. Eso es mala leche porque el tipo está en la calle. Claro, quedó en la calle, Cristina, quedó en la calle. Y el que estaba muy estresado esta semana, leí por ahí, Caputo, que se tuvo que tomar unos días en Brasil. Y yo no es para mí. Yo te digo, en esta situación vos tenés que tomar aire fresco. Yo lo vi, trascendió una foto tiradito en la playa, el tipo estaba pensando cómo sacarla. Yo me voy el dólar a él. Yo me voy a tomar aire fresco porque ya está, me cansaste. Así que bueno. Vámonos. Bueno, la semana que viene nos vemos con qué venimos. ¿Me puedo ir con ustedes? Nos vamos todos a buscar a Caputo a Brasil. A Ipanema. Ahí vamos. Buenas noches, bueno, muchas gracias. Así fue todo, señora. ¿La pasó bien? Sí. ¿Tomaste cervecita? Si no, no se puede tener en pie. No se puede tener en pie de lo que tomó.